atrevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues se ven con Abriendo Bolsitas con Laurita. Y esta bolsita que compré en la tienda de Thrift City. Miento, esto fue el Texas Thrift Store, que fue en una tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo. Y es una ropa como de muñecas. Esta me costó $4. Encontré varias y casi todas me costaron $2 y $3, y esta sí me costó $4. Así que espero que por lo menos valga la pena, porque esta sí me costó más y las otras no me salieron tan buenas cosas. Les adelanto. Y bueno, lo primero que viene es esto, que es un pañalito. Creo que es un pañalito de... de Lala Loopsy, podría ser. A ver. Sí, es un pañalito de Lala Loopsy, Lala Loopsy Babies. Vean, es así como de las palomitas. Este. Tiene esto. ¿Qué es esto? Este es un vestido enorme. ¡Ah! Es un vestido de Build-A-Bear. ¡Ay! Este está precioso. Vean ese vestido. Es de Build-A-Bear. Está súper, súper... esponjado. Vean qué bonito. Es como un vestido de gala. Tiene así unos brillitos aquí. Y tiene velcro. Este, así como velcro atrás. Está bien bonito este. Vean. Wow, ese me encantó. Y viene esto. ¿Qué es este traje tan interesante? Este dice aquí: I love you. So, es de una muñeca I love you de Disney. Y bueno, es así. Este está lindo. Es como un traje para andar así como en el frío. Vean, trae como este, como peluchito aquí y acá. Y tiene como brillitos. Está muy bonito. Viene ese. Viene esto. Eso no es una toallita. ¿Qué es esto? Eso es como para la cocina. Eso ni siquiera es ropa. Y bueno, viene también esta, que es una blusita. Vamos a ver. Es una blusita de OG, de Our Generation. Esta es linda, una blusita así como de básquetbol. Y lo último es este. Y este es un vestido como de gala. Vamos a ver para quién será este. ¿Qué dice? No trae etiquetas, no trae nada tampoco. Ah, vean qué bonito está. Ah, vean, trae como si fuera una bolsita. Este creo que le podría quedar a una, este, a una muñeca de 18 pulgadas, como un American Girl, por ejemplo. Este, pero vean qué bonito. Es de la Cenicienta. Vean. Sí, ese es de la Cenicienta. O so, este podría quedarle. Esta creo que podría ser de una de las muñecas estas Animator Dolls. O le podría quedar una Animator Doll. Pero vean qué bonito. Trae como su como si trajera su bolsita aquí colgando, y trae el carruaje de la Cenicienta. Y el diseño trae las zapatillas de la Cenicienta. ¡Ese está precioso! So, esta bolsa por $4 creo que sí valió la pena, porque está bien bonito este. Está bien bonito este. Está bien bonito este. Este está padre. Este está padre. Esto nada que ver. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo definitivamente este, aunque no sé qué muñeca se lo voy a poner, definitivamente este fue mi favorito del día. Me encantó y me encanta que viene con su bolsita. Aunque este también está precioso. No sé qué muñeca se lo voy a poner de mis Build-A-Bears. Tengo que escoger una para ponerle ese porque está súper lindo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gusta, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye.